Bien chicos con todos ustedes, buenos días. Les saluda César García. A ver, el día de hoy nosotros vamos a ver el tema de mercados. ¿Ya? Recuerden que cada uno de ustedes tiene un bono de 300 preguntas por clase, ¿eh? Cada uno de ustedes puede preguntar 300 veces cada clase, así que cualquier duda que tengan, por favor, por chat hacer la pregunta, ¿ya? A ver. Bien, iniciemos pues. A ver, vamos a ubicarnos, eh, en, vamos a ubicar el mercado en el contexto del proceso económico. ¿Ya? Entonces, todo comienza obviamente con la producción de bienes y o servicios. En esta producción de bienes y o servicios, estos productos se van a elaborar en diferentes zonas. No es que se elabore pues al costado de tu casa, ¿no? Ahí vemos pues la, la, la papa, las verduras, los autos, ¿no? Y esto se realiza en diferentes zonas. Esta producción, una vez lista, obviamente tiene que ser trasladada a los diferentes lugares donde van a ser comercializados. Ese traslado del producto a los diferentes lugares donde van a ser comercializados recibe el nombre de circulación. ¿Ya? Así se llama. Esta es una ya una segunda fase del proceso económico. La primera es la producción, ¿no? Esto de acá. Vamos a ponerle con. Ahí está. Esto de acá es la producción. ¿Ya? ¿no? Esta es la producción. La circulación es esto de acá, que viene a ser el traslado del producto a los diferentes lugares donde van a ser comercializados. Obviamente esta circulación, que es el traslado a los diferentes lugares donde van a ser comercializados, involucra toda una serie de elementos. O sea, no solamente decir vamos a trasladar. El trasladar involucra que haya carreteras, pistas que haya medios de transporte, llámese camiones, aviones, barcos, ¿verdad? Involucra que haya un sistema de publicidad, de marqueteo para que el producto sea conocido. Involucra que haya dinero. Involucra obviamente la mercancía misma. O sea, la circulación en realidad es muy amplia, ¿ya? Es muy amplia. O sea, no solamente debemos decir, ah, ya, trasladar el producto a los diferentes lugares donde van a ser comercializados. No, o sea, todos los elementos que se requieren para poder llevar a buen puerto la circulación son varios. ¿Está bien? Ahora, dentro de esta circulación se va a formar el conocido mercado, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Ya? Entonces, el mercado se va a ubicar dentro de la fase conocida con el nombre de circulación. Ahí se ubica el mercado. ¿Ya? Este mercado viene a ser conocido como la interacción entre los llamados compradores y vendedores. Entonces, cada vez que interactúen compradores y vendedores, automáticamente se va a formar el mercado, ¿no? Estos vendedores son los llamados ofertantes ¿verdad? y los compradores son los llamados demandantes. Entonces, producto de esa interacción entre ellos, el mercado está presente. O sea, esa es la esencia del mercado. La esencia del mercado es esa. La esencia del mercado es la interacción entre los llamados compradores y vendedores. Esa es la esencia. Ahora, dentro de este mercado se va a formar lo que se conoce con el nombre del precio. ¿Estamos bien? Ah, ya. Entonces, date cuenta, todo precio, absolutamente todo precio, se va a formar en el mercado. ¿Está bien? Profesor. Hay precios, claro. Por ejemplo, el, el precio, el, el valor monetario de los bienes y servicios es un precio. Entonces ese precio se forma en el mercado. Pero también hay otros precios más elaborados, como es el precio del dinero. El precio del dinero tiene un nombre específico. El precio del dinero se llama tasa de interés. Vuelvo a repetir. El precio del dinero se llama tasa de interés. Por lo tanto, si la tasa de interés es un precio, entonces esa tasa de interés se forma en el mercado. ¿Estamos bien? Repito, para los que se han perdido y los que recién están entrando, todo precio se va a formar en el mercado. Todo precio se va a formar en el mercado. ¿Cómo se llama el precio del dinero? El precio del dinero se llama tasa de interés. Si la tasa de interés es un precio y todo precio se forma en el mercado, entonces la tasa de interés se va a formar en el mercado. Fácil, ¿verdad? Ahora, si te dicen, ¿cómo se llama el precio del trabajo? El precio del trabajo se llama salario. El precio del trabajo se llama salario. Y como el salario es un precio y todo precio se forma en el mercado, entonces diremos que el salario se forma en el mercado. ¿Se da cuenta? Ah, ya, profesor. Perfecto. Dicho esto, vayamos entonces a definir qué es mercado. Mira. A ver. Y vamos a ver ese mercado tradicional y el nuevo mercado que ha surgido que es el famoso mercado virtual. ¿Estamos bien? Ah, ya, profesor. Muy bien. Ahora, yo quiero que, que vayas leyendo las definiciones que aparecen ahí. ¿Estamos bien? Mira, a ver, vamos a ver. Mira, mira. ¿Qué es lo común en ambos? En este mercado tradicional que tiene un lugar físico y en este mercado virtual donde no existe un espacio físico. Lo común en ambos es que en ambos va a existir la concurrencia de ofertantes y demandantes. ¿Estamos bien? En ambos va a existir la concurrencia de ofertantes y demandantes. ¿Estamos bien? Entonces, si tenemos vendedores y compradores que interactúan, automáticamente a eso se llama mercado. O sea, la esencia del mercado es esa. La esencia del mercado es que existe una interacción entre los vendedores y los compradores. ¿Estamos bien? Entonces, cuando esos compradores están, están comprando y vendiendo, obviamente, a eso se llama mercado. Que tenga. O no, un espacio físico, eso y es un aspecto secundario. ¿verdad? Es un aspecto secundario. Mercados con espacio físico, el mercado central, ese que queda en la avenida Bancay, al costado del barrio chino. Ah. Los que viven en el Agustino, el mercado Matalache. Los que son de independencia, el mercado central de independencia. Ahí con la Tupac y Tomás Valle, me parece. Entonces, todos esos mercados son lugares físicos. Lugares físicos donde vienen compradores y vendedores a realizar abundantes transacciones. Ahora, mercados virtuales, lo que estamos haciendo ahorita. En este momento, muchachos, estamos en un mercado virtual. Las circunstancias han hecho que la educación se dé de forma virtual. Ah, y en el mercado virtual la conexión no es espacio físico. Cuando escuche hablar de los famosos mercados, simplemente diré que la esencia del mercado es la interacción entre compradores y vendedores. ¿ya? Ahora, aquí tenemos a las clases de mercado. ¿Ya? Vamos a ver a las clases de mercado según su aspecto legal. ¿Ya? Según su aspecto legal. Y primero nos encontramos con los llamados mercados formales. Los mercados formales son aquellos mercados que van a cumplir con los requisitos que se establecen. ¿no? Por ejemplo, eh, se van a registrar las empresas, obviamente, que van a negociar en la formalidad, se van a eh, registrar en los registros, registros públicos, ¿no? Eh, van a declarar sus ventas, van a declarar cuánto ingreso tienen, van a pagar sus tributos a la SUNAC, ¿no? O sea, todo está en regla. Esos son los mercados formales, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos encontrar al mercado de las AFP, al mercado bancario, ¿no? Que son mercados formales, o sea, mercados que van a cumplir los requisitos establecidos por ley. Lamentablemente, este mercado formal en el Perú es muy reducido. Este mercado formal no es muy amplio, ¿ya? Ya que en el Perú abunda la informalidad, ¿no? En el Perú la informalidad más o menos llega al 70% de todo el mercado, es bastante, ¿no? Que es el mercado que vamos a ver ahorita. Mira, bien Los informales no van a cumplir con los requisitos exigidos por ley, no lo van a cumplir, ¿ya? Eh, ellos no se van a inscribir en los registros públicos, no van a declarar sus ventas, por lo tanto no van a pagar tributos. Los informales eh, van a evadir tributos. Ahora, ¿por qué razón están evadiendo tributos? Están evadiendo tributos por la sencilla razón de que no están declarando los ingresos que ellos tienen. ¿Estamos bien? No declaran sus ventas. Es por eso que ellos están evadiendo el pago de tributos. ¿Estamos bien? Ahí está. ¿Está bien? Ah. Y ahí, pues, es, es una de las principales razones, esta informalidad, de por qué esta cuarentena no ha funcionado. ¿No? ¿Por qué? Porque el, el informal, pues, no tiene ningún tipo de seguro. El informal vive del día a día. ¿No es cierto? Entonces, si tenemos un 70% de economía nacional que es informal, que estos informales son los que viven el día a día, entonces no le podemos decir a ellos, ¿sabes qué? Quédate en tu casa, porque si ellos se quedan en su casa no van a tener ingresos, definitivamente no tienen ingresos y no van a decir pues que van a comer aire rayado. Entonces los informales sí o sí tienen que salir a buscar ingresos. En cambio los que están en el sector formal ellos sí pueden quedarse en su casa, porque ellos igualito van a recibir un salario, van a recibir un ingreso. Cierto, entonces ellos pueden aguantar en la casa normal, pero el informal no. Es imposible que el informal pueda aguantar estar recluido porque no tiene ingresos. ¿Estamos bien? Entonces, ahí está la explicación del punto de vista económico, ¿por qué razón no se respeta la cuarentena? No cierto, una razón muy poderosa es eso, o sea, la falta de generación de ingresos. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, que tendrías que darle un bono al 70% de la población peruana y mensual. Y no de 700 soles, obviamente, porque con 700 soles no te va a alcanzar. ya Entonces, mantener a la, a la población peruana en su casa dándole un bono al 70% de la economía nacional, uf, sería pues muy caro, no no podríamos hacerlo. Entonces es totalmente inviable hacer una cuarentena de tan estricta como se ha hecho en el Perú. O sea, no se va a respetar. Ahora, ¿cuáles son las principales causas de por qué existe la informalidad? Hernando de Soto, gran economista peruano, dice la informalidad es la respuesta del pueblo ante la ineficiencia del Estado de generar puestos de trabajo formales. La informalidad es la respuesta del pueblo ante la ineficiencia del Estado de generar puestos de trabajo formales. ¿Estamos bien? Y esa es una causa, pues una causa muy fuerte, la falta de empleo. ¿Estamos bien? Cada año salen 400.000 jóvenes a buscar trabajo. 400.000 mil jóvenes peruanos, ¿eh? pero solamente se generan 130 mil puestos de trabajo. Entonces, mira, si, si solamente se generan 130.000 mil y cada año salen 400.000 mil jóvenes a buscar trabajo, entonces estás hablando que hay un faltante de 270 mil puestos de trabajo. 270 mil puestos de trabajo. Entonces, son 270.000 mil puestos de trabajo faltantes que va a representar a personas desempleadas. Entonces, estas personas que caen desempleadas, ¿qué cosa van a hacer? ¿No es cierto? ¿Qué cosa van a hacer? Entonces, muchos de los 270.000 mil chicos que no logren conseguir un puesto de trabajo se van a ver forzados a caer en la informalidad. ¿No es cierto? Va a caer en la informalidad. Ah, y algunos se van a ir al sector ilegal, que es peor todavía. Entonces, el Estado tiene que tomar cartas en el asunto. ¿no? Y ya es tiempo, porque los gobiernos se hacen de la vista gorda. ¿no? Ya es tiempo que los gobiernos comiencen a generar escenarios favorables para poder aumentar el número de puestos de trabajo en el país es una forma por la cual esta informalidad se podría reducir, ¿no? Ahora, no es la única causa de por qué se mantiene la informalidad. También podemos poner que la informalidad se debe también a los altos costos, ¿ya? A los altos costos de formalizarse y no costos solamente en dinero, sino también costos en tiempo. ¿Ya? Muchas veces es muy caro formalizarse. Entonces, como es muy caro formalizarse, las empresas optan por quedarse en la informalidad. Pero recuerda que estar en la informalidad es como estar en el infierno. ¿Por qué? Porque no tienes ningún seguro. Hay muchas empresas, incluso que parecen ser formales, pero son recontra informales. Hay muchas empresas que parecen ser formales, pero son recontra informales. ¿no? Les hacen contratos a sus trabajadores absurdos. Dejan totalmente desprotegidos a sus trabajadores. Y en el Perú hay varias. ¿no? Que con esta pandemia, pucha, que han dejado a su suerte a los trabajadores. ¿no? Vemos también que hay una escasa censura. A este fenómeno. O sea, la gente lo acepta como válido. ¿Ya? La gente lo acepta como válido. Ah, un premio Nobel, Douglas North, dice: Si mi papá lo hace, si mi amistad lo hace o lo hacía, entonces eso es válido. Ah, ya. O sea que se ha naturalizado. Claro, se ha vuelto ya hasta cultural. Recuerda que cuando se habla de cultural, se habla de un patrón de conducta socialmente aprendido. Entonces, cuando nosotros ya lo tenemos como, como cultural, como algo propio, entonces difícilmente lo vamos a censurar, porque ya lo asumimos como válido. Ah, pues sí, no, profesor. Y entonces, si ya se volvió cultural, va a demorar varias generaciones cambiar esto. ¿No es cierto? Va a demorar varias generaciones cambiar esto. Entonces, a veces uno piensa que esto de la informalidad puede ser cambiado así, de la noche a la mañana. No. Eso no va a ser cambiado. Pero lo que pasa es que al volverse cultural ya es difícil. Es como decirte, ¿sabes qué? Olvídate del ceviche. ¿No? O sea, ¿tú crees que la sociedad peruana deje de comer ceviche? ¿Porque alguien lo dice? ¿Porque alguien clausura una cevichería, la sociedad peruana va a dejar de, de gustar el ceviche? ¿Te das cuenta? O sea, es, es cultural, o sea, ya, ya lo hemos aprendido. Entonces, cambiar algo que ya está aprendido, algo que se considera como válido, o sea, no es de la noche a la mañana, va a demorar. ¿ya? Va a demorar y mucho. Entonces, acá en el Perú no hay una política eh, que nos permita poder reducir la informalidad. Las municipalidades creen que solamente votando al informal se va a reducir. Y eso es absurdo, ¿no? Tú votas a un informal y ese informal pues se pondrá en otro lado, o regresará más tarde. ¿Por qué? Porque el informal necesita ingresos, pues. O sea, votando no está solucionando nada. Y me parece más increíble todavía que en nuestra sociedad peruana. En el ranking de los candidatos presidenciales aparezca George Forzai. ¿No? O sea, aparezca como candidato a la presidencia de la República porque solamente vota ambulantes en la victoria. O sea, me parece sumamente increíble esa situación, si es que tú te has dado cuenta que esta informalidad es una situación cultural. ¿Te das cuenta? O sea, es, es, es un poco extraño lo que está pasando en el Perú, ¿no? Ahora. ¿Cuáles son las causas que va, las consecuencias que va a generar esta informalidad? ¿Qué trae la informalidad? Bueno, uno que la informalidad tiene pues baja productividad. Ya no no tenemos alta productividad con los informales, está bien. Eh, hay empleos de mala calidad, no tienen beneficios, no tienen seguros. Ustedes ¿Se acuerdan hace un tiempo atrás que hubo un incendio por las Malvinas, allá en el centro de Lima? Y lamentablemente murieron dos jóvenes en ese incendio. Estos chicos trabajaban por 20 soles al día, encerrados, sin ningún tipo de beneficio. Uno de ellos tenía una hijita. Al fallecer no dejó ningún seguro para su hijita porque estaba en informalidad. Se dan cuenta que la informalidad, ¿cuánto daño hace? Hace un daño bastante grande, ¿no es cierto? Ah, también hay transmisión de la pobreza, o sea, la pobreza se transmite, parece que la pobreza se heredara. ¿Por qué? Por, por la misma situación cultural, o sea, uno hace lo que ve. ¿Está bien? Si no lo ve, no lo hace. Y acá me acuerdo bastante de Kotak. Kotak es un antropólogo. Entonces Kotak dice eh, que nosotros somos seres sociales. ¿ya? Nosotros somos seres sociales. Entonces, Kotak pregunta, ¿no? ¿Qué tan especial es usted? O sea, para que usted se pueda definir como especial, tendría que ser cuánto es usted mismo y cuánto es usted producto de su cultura. Para que usted se convierta en un ser especial, Usted tendría que ser un gran porcentaje de usted mismo. ¿Verdad? O sea, un gran porcentaje de usted que se ha construido en base a la razón. Ah, por ejemplo, si usted pone 10 pan francés igualitos, y usted coge uno así al azar, ¿qué tan especial es ese pan francés? Ni nada, porque es igualito al resto. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted es casi todo producto de su cultura, entonces ¿qué de especial tiene? Si es igualito al resto. ¿Se da cuenta? Entonces, te pregunta, ¿no? Oiga, ¿usted qué deporte practica? Y usted dice un deporte X, ¿verdad? Muy bien, y le pregunta, ¿usted lo eligió? Y generalmente la, la gente responde sí, yo elegí ese deporte. Y de ahí Kotak vuelve a preguntar, ¿no? si usted hubiese nacido en otro país, ¿hubiese practicado otro deporte? ¿No? Y la gente dice, sí, ¿no? Pues si hubiese nacido en Venezuela, hubiese practicado el béisbol, ¿no? Si hubiese nacido en Estados Unidos, estuvieras practicando el fútbol americano, el básquet, ¿verdad? Entonces, con esa pregunta, él te está demostrando que usted no eligió el deporte, sino que usted practicó un deporte que estaba ahí, que era visible para usted. Entonces acá en el Perú la mayoría practica fútbol y vóley? Porque está en nuestro entorno. Ahora, si usted me dice, profesor, yo practiqué natación o practico natación, es porque está en su entorno. Usted tiene la facilidad de poder tener un acceso a la piscina. Igual si usted me dice practicó karate, practicó ciclismo, entonces estaba en el entorno suyo. O sea, tuvo el acceso. ¿Se da cuenta? De Cota te demuestra que nosotros somos seres sociales, que somos producto de la interacción de nuestro entorno. Así que si el entorno de la persona es pobreza, si el entorno de la persona es informalidad, entonces mientras él no utilice, no prime su razón y simplemente haga lo que está observando, la pobreza va a continuar. ¿Te das cuenta? Entonces algunos sí van a salir de la pobreza porque se van a dar cuenta. O porque tiene un golpe de suerte, ¿no? Los demás van a seguir continuando ahí en la pobreza, una generación, otra generación y otra generación. Se hereda. ¿Está muy bien? Bien. Y ahora tenemos el mercado ilegal. El mercado ilegal es un mercado que está, está, está donde se negocian los productos que están prohibidos. Sí, profesor, los productos prohibidos, sí, los productos prohibidos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo qué, profesor? Como es el caso de la droga, la trata de personas, el tráfico de órganos. Todos estos mercados están prohibidos. Todos. El estado le pone tributos a estos. No. Profesor, ¿por qué no le pone tributos? Si el Estado le pusiera tributos, lo estaría legalizando. ¿Ya? Si el Estado le pusiera tributos, lo estaría legalizando. Ah, entonces no tiene tributos. No tiene, pues. Una pregunta en San Marcos sobre si el mercado ilegal evade tributos. Decían, ¿el mercado ilegal evade tributos? Y la respuesta es no, pues, no puede evadir. Pero, profesor, ¿por qué no puede evadir tributos? Porque no se puede evadir algo que no existe. ¿Verdad? Es como si te dicen, ¿no? Usted puede evadir a su enamorada y la respuesta es no, porque no tiene enamorada. Entonces no se evade lo que no existe. ¿Estamos bien hasta ahí? Ah, ya, profesor. Entonces, según su aspecto legal, nosotros encontramos ahí tres tipos de mercados. Formal, informal e ilegal. ¿Estamos bien? A ver, lea por favor esto. Muy bien. Muy bien, muchachos. A ver. Pasemos ahora... Ay, ¿qué pasó? Ahí está. Bien. Voy a activar el chat. Ya está. A ver, según el acceso al mercado, ¿no? Adelme 10 segunditos, vayan leyendo esto, voy a activar el chat para leer lo que están escribiendo. Bien muchachos, a ver, según el acceso al mercado, tenemos los mercados abiertos, ¿no? Y los mercados cerrados. Los mercados abiertos son aquellos mercados, pues, que, que no ofrecen restricciones, o sea, que la entrada, entrada y salida es libre. A eso se llama un mercado abierto, ¿no? Como es aquel mercado, pues, de, de bienes y servicios que tienes ahí por tu casa, ¿no? Un mercado, pues, que bastante conocido. ¿Ya? Ahí está. Bien. Y ahora sí ya estoy viendo su chat. ¿Ya? Ahí está. Ahí está André, Juan Jesús, Luis Guillermo, Joel, Ángel Anthony, Juan Jesús, Carolina, Luis Guillermo. Yadira, ahí está, estaban poniendo el deporte que practican. Juan Jesús tiene el deporte de dormir. Mañana tiene maratón en su deporte. Milagro Montalvo. Ahí está, muy bien. Ahora sí. Ya está. Ahí está. A ver, Juan Jesús habla de los mercados ilegales. ¿No? ¿Sería un mercado abierto o cerrado? Muy bien, buena pregunta. A ver, los mercados ilegales, ¿qué serían? ¿Abiertos o cerrados? ¿Ah? ¿Qué consideran ustedes? ¿Sería abierto o cerrado un mercado ilegal? ¿Se podría entrar libremente a un mercado ilegal? ¿Ah? A ver, para que lo puedan visualizar, vamos a ver esta situación. En el caso de los mercados cerrados, por ejemplo, los mercados cerrados son aquellos mercados donde ofrecen restricciones a la entrada, ¿no? O sea, los mercados cerrados son aquellos mercados donde se van a cumplir ciertos requisitos para poder entrar en él. Ya, esos requisitos, este, una vez cumplidos, recién pueden ingresar. Ejemplo de mercados cerrados, pues son las subastas y las bolsas de valores. ¿Estamos bien? A ver, ¿ustedes recuerdan la película Búsqueda Implacable 1? ¿Recuerdan esa película? Cuando estaban subastando a la hija de Liam Nilsson. ¿ah? en la película obviamente, ¿no? Entonces, esa subasta que estaba haciendo, ¿quiénes podían participar? Bueno, primero personas... Este, inmorales, ¿no? Porque obviamente es, va contra la moral, pues, a hacer esa situación, ¿verdad? Segundo, pues, que tengan dinero, ¿no? Ah, ah entonces, esa subasta eh, estaba abierta para todos, ¿no? ¿Verdad? Había que cumplir requisitos, entonces era un mercado cerrado. Pero por lo que se estaba ahí negociando, que era una persona, eso es ilegal, ¿sí? no? cierto? Entonces, era un mercado ilegal, pero también era cerrado. Ah, claro, ¿no? Profesor, la venta de droga. Ah, la venta de droga, por ejemplo, lamentablemente la droga pues ya está en todas partes. ¿No? Está en todas partes. Y a veces uno siendo observador puede ver cómo se vende la droga en plena vía pública. ¿No? Ah. Entonces, la droga es ilegal, ¿sí o no? ¿No es cierto? La droga es ilegal. Profesor, ¿y le venden a cualquiera? Si uno es observador, uno ve que el vendedor de droga observa a quién le va a vender, ¿verdad? ¿No es cierto? Porque la policía también puede estar camuflada. Entonces, ese mercado también es cerrado y ciertas restricciones. Ah, ya, muy bien. Muy bien. Entonces, los mercados ilegales, como están al margen de la ley, ¿no es cierto? Este, no, es, no, no, no se entra así tan directamente. Habría que cumplir ciertos requisitos. Por lo tanto, ¿no es cierto? Estaría ubicado dentro de lo que es cerrado. ¿Estamos bien? perfecto profesor perfecto A ver. ahora otros mercados tenemos acá un mercadito llamado el mercado negro ahora los mercados negros son mercados clandestinos ¿no? por lo tanto si son clandestinos pues son ilegales no pero este mercado negro que es un mercado clandestino va a surgir producto del control de precios del Estado. ¿no? Este es el mercado negro que va a surgir producto del control de precios del Estado. ¿Estamos bien? Eh, imagínate que el Estado diga, ¿no? Eh, a partir de lunes, el tarro de leche que cuesta cuatro soles va a costar un sol. Imagínense que eso pase. Entonces, ¿eso qué va a generar en la población? Mucha población se va a emocionar. ¿No es cierto? ¿Por qué mucha población se va a emocionar? Porque va a encontrar leche barata, ¿sí o no? Va a encontrar leche barata. Entonces va a decir, caramba, por fin voy a tomar leche. Todavía hay esperanza de crecer. Tres vasos al día, lo justo. ¿No? Ah, entonces va a esperar al día lunes y va a ir con fuerza a comprar leche. Pero va a pasar algo, va a pasar algo interesante: que los vendedores también van a responder. Los vendedores van a decir: No me conviene, no me conviene venderlo a un sol. Así que no lo puedo vender a un sol. Entonces la va a ocultar. Va a ocultar la leche que él tenga. Entonces, exacto Danilo, va a haber un desabastecimiento de leche. No va a haber leche en ningún lado. Usted se va a lanzar a buscar leche y no va a encontrar leche en ningún lado. No porque en realidad no haya, sino porque la gente lo comienza a ocultar. Lo esconde. Obvia razón, ¿verdad? Porque no le conviene venderlo a ese precio. Profesor, entonces lo que parecía algo bueno, entonces es algo malo. Ese fenómeno ha pasado desde los egipcios. Desde los egipcios. Siempre que han querido controlar el precio, Siempre ha ocurrido un desabastecimiento, ¿ya? Siempre ha ocurrido un desabastecimiento. Ah, siempre ha ocurrido un desabastecimiento, porque siempre los vendedores lo han ocultado. Y obviamente lo oculta desde el más grande hasta el más pequeño. Todos lo ocultan. Una tienda es un vendedor pequeño, y a ellos tampoco les conviene venderle ese precio, así que lo van a ocultar. Los vendedores grandes también lo van a ocultar. Los productores van a frenar su producción. ¿Se da cuenta? Ah, su profe. Profesor, pero los que tienen aún leche y lo han ocultado, ¿qué van a hacer ellos? Ellos lo que van a hacer es vender la leche pero de forma clandestina. No pueden venderlo a vista y paciencia de todos porque ya por ley está un sol. ¿Verdad? Ya por ley está un sol, así que lo venden clandestinamente, de forma oculta, entre sus conocidos. ¿Ya? Pero lo van a vender a un precio más alto que el fijado por el Estado. Exacto, exacto, Melissa. Exacto, Yadira. Lo van a vender a un precio más alto, imagínate. Oiga, ¿sabe qué? Acá tengo leche, pero de mi guardadito. Y se lo puedo vender a 10 soles. ¿Usted pagaría 10 soles por el tarro de leche? Le apuesto que sí. Le apuesto que sí, usted pagaría 10 soles por el tarro de leche. Porque hay necesidad. Esa necesidad va a hacer que usted pague. Ah, su profe. ¿Ya? Es como las mascarillas, pues. Usted se compró mascarillas. Las mascarillas, pues, estaban carísimas, ¿no? Caramba, uno iba antes a la farmacia y encontraba una mascarilla a, a, a 50 céntimos. 50 céntimos. Ahora, ¿cuánto están las mascarillas? Yo me he ido a comprar mascarillas hace... Cuando comenzó la pandemia, pues... Una buena estaba a 70 soles una mascarilla. ¿No? ¿Se os cuenta? Y la gente paga porque necesita. Ahora, bueno, ahora ya las mascarillas tampoco están tan baratas, pero han bajado con respecto a cómo estaban hace un tiempo atrás, ¿no? Ahora puedes encontrar una mascarilla por 5 soles o 6 soles en una buena mascarilla, ¿no? Ah, ya, profesor, ya voy entendiendo. Ya voy entendiendo. Muy bien. Entonces, ¿es bueno el control de precios? ¿Qué opinan ustedes? La respuesta es no, ¿verdad? No es bueno el control de precios, ¿no? O sea, a veces de repente el Estado, por una medida populista de querer, de querer controlar precios, al final golpea económicamente a la población. Mira bien, ahí está estableciendo un precio de control. Vamos a imaginar que ese precio de control sea de un sol. ¿Ya? Ahí está. Un sol el precio control. ¿Está bien? Y el precio de equilibrio de cuatro soles. O sea, ahorita el Estado lo estaría vendiendo a menos precio. Entonces, cuando... El Estado pone un precio control de un sol. ¿Qué va a pasar? La gente, las empresas, solamente van a querer vender 5 millones de tarros al día. Pero las familias quieren comprar 10 millones de tarros al día. Ah, entonces, ¿va a alcanzar? No va a alcanzar, porque queremos comprar 10 y ellos solo quieren vender 5. Pero va a pasar otra cosa. Estos cinco no lo van a vender a un sol. Lo van a vender al precio más alto que el consumidor pueda pagar. Y por estos cinco, ¿cuál es el precio más alto que el consumidor puede pagar? El precio más alto está acá. Ese es el precio de mercado negro. Vamos a ponerle un precio de 10 soles. O sea, usted va a pagar 10 soles por el tarro de leche, por cada tarro de leche, pero lo va a tener que comprar de forma oculta. Lo va a tener que comprar de forma clandestina. Entonces, mire, ve todo el daño que se va a generar. ¿Se da cuenta? Ah, pues sí, no, profe. Qué complicado es esta figura, profesor del mercado negro. Sí. Es bastante complicado, ¿no? bastante complicado, chicos. A ver. Ahora, esta parte que usted ve acá se llama el esquema de flujo circular simple. En este esquema de flujo circular simple, nosotros vamos a ver cómo las familias llamadas hogares y las empresas interactúan. ¿Estamos bien? Ah, ya. Mire. Las familias demandan compra bienes y servicios. Demandar significa comprar, ¿verdad? Pero si las familias están comprando bienes y o servicios, entonces las familias tienen que hacer un pago en dinero. ¿No? Porque si obviamente no tienen dinero no van a poder comprar. Ah, ¿y cómo hacen, profesor, para poder pagar? ¿Cómo hacen las familias para poder conseguir ese dinero? que les permita pagar los bienes y servicios que están comprando. Para eso, las familias consiguen el dinero a través de la venta de factores productivos. Entonces, las familias van a ofertar factores productivos. ¿Cuáles son esos factores productivos que van a vender? Van a vender el factor naturaleza, el factor trabajo, y el llamado factor capital. Esos son los tres factores que la familia va a vender. Ahora, el factor que nosotros más conocemos es el factor trabajo. Entonces, nosotros como familia vendemos nuestro trabajo y obtenemos como pago un salario. Ese salario que hemos obtenido en pago lo vamos a utilizar para poder pagar. Los bienes y servicios que necesitamos para poder subsistir. Por el otro lado, las empresas tienen que comprar factores productivos, o sea, tienen que demandar factores productivos, ¿verdad? ¿Para qué? Para crear bienes y servicios los cuales los tiene que vender. Ah, o sea, profesor, la empresa también tiene ese doble rol, ¿no es cierto? La empresa tiene que comprar factores, ¿no es cierto? Mira, ahí está comprando los factores por los cuales ahí hace un desembolso económico. Ahí está. Hizo un desembolso económico. Ahí está. ¿Verdad? Demanda factores productivos y hace un desembolso de dinero. ¿Ya? Estos, estos factores los combina y va a crear bienes y servicios los cuales los va a vender. Ah, ah, ya. Ese movimiento de dinero que usted está viendo ahí, que es la flecha de color verde, eso se llama el flujo nominal. ¿ya? Entonces vamos a poner acá esa flechita que usted ve de color verdecito. A eso se conoce con el nombre del flujo nominal, ¿no? FN. Flujo nominal o monetario. ¿Estamos bien? Bien. Y esa flechita de color rojo, ¿no? Que va ahí, de color rojo. Ahí está. Esa flechita de color rojo se conoce con el nombre de flujo real o físico. ¿Ah? Ahí está. Flujo real o físico, la flecha de color rojo. ¿Estamos bien? Entonces, aquí arriba. Acá arriba estarías hablando del flujo real, pero de quién? De bienes y servicios. Igual acá. Esto sería también el flujo real de bienes y o servicios. Entonces, si la pregunta fuera, ¿dónde se inicia el flujo real de bienes y servicios? El flujo real de bienes y servicios se va a iniciar acá, en la empresa. ¿Y dónde va a terminar? Va a terminar por aquí, en la familia. ¿Se da cuenta? Ah, profesor. Pero no está difícil. Por supuesto que no está difícil. Está recontra simple, sí o no? Ah, ya, profesor. Ahora, en la parte inferior, mira ahí, en la parte inferior, acá tenemos la flecha roja, es el flujo real, sí o no? Pero este flujo real que vemos por acá será el flujo real de factores productivos. Ahí está. Por acá igualito. Tenemos ahí el flujo real de factores productivos. Entonces, ¿dónde se va a iniciar el flujo real de factores productivos? El flujo real de factores productivos se va a iniciar en la familia y va a terminar dónde? En las empresas. Ah, pues sí que interesante, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué otra cosa vemos ahí? vemos a dos grandes mercados. Vemos al mercado de bienes y servicios y también vemos al mercado de factores productivos, ¿verdad? Entonces, si nos dicen, ¿qué se negocia en el mercado de bienes y servicios? ¿Qué responderemos? ¿Ya? Ah, profesor, en el mercado de bienes y servicios negociamos pues eso, ¿no? Bienes y servicios. Oh. ¿Y qué se negociará en el mercado de factores? ¿Qué opinan? ¿Ah? Ahí está Juan Jesús, que ya está colaborando. ¿Ah? ¿Qué se negociará en el mercado de factores productivos? Pues eso, factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos? Naturaleza, trabajo y capital. ¿Estamos bien? Ahora, ese mercado de factores productivos muchas veces pues resulta difícilmente observable, ¿no? O sea, el mercado que, que, que ustedes pueden ver rápidamente es el mercado de bienes y servicios, ¿no? Porque a ustedes pues le venden arroz, papa, etc., ¿no? Pero en el mercado de factores no es así. En el mercado de factores no es así. En el mercado de factores es más difícil visualizarlo porque no hay... Que esté etiquetado, que diga, no, bienvenido al mercado de factores, eso no pasa. ¿Ya? No pasa. Ah. Entonces, profesor, este, cuando uno, por ejemplo, está buscando trabajo o está trabajando, está en el mercado de factores. Por ejemplo, yo ahorita estoy en el mercado de factores, porque yo ahorita le estoy vendiendo mi trabajo a Pitágoras. ¿Ya? Yo le vendo mi trabajo a Pitágoras desde el 18 de diciembre del año 2000. ¿No? Entonces, mira a ver cuántos años le estoy vendiendo mi trabajo a Pitágoras y Pitágoras te vende a ti un servicio. ¿Se acuerdan? O sea, yo le vendo mi trabajo a Pitágoras y Pitágoras te vende a ti un servicio. Ah, claro, no, profe. Ah, pues es así. Tu papá, por ejemplo, cuando va a trabajar también está en un mercado, que es el mercado de trabajo. Porque tu papá le está vendiendo su trabajo a una empresa. Ah, o sea, profesor, ese es el mercado de factores productivos, sí. Si te preguntan, la familia es ofertante o demandante, ¿qué dirían? La familia es ofertante o demandante. ¿Ah? ¿Qué cosa dirían ustedes? La respuesta sería. Depende, ¿verdad? Claro, mira, a ver, si ustedes ven en el mercado de bienes y servicios, la familia demanda bienes y servicios, ¿verdad? Miren la flecha roja. En el mercado de bienes y servicios, la familia demanda. Pero en el mercado de factores productivos, en el mercado de factores productivos, las familias, ¿qué hacen? Ofertan. ¿Verdad? Las familias ofertan. Ah, ya, profesor. Perfecto. Muy bien. A ver. Ahora, vayamos a ver la estructura de mercado. ¿Ya? En la estructura de mercado, nosotros vamos a ver el modelo de competencia perfecta y competencia imperfecta. Esos dos modelos. Competencia perfecta e imperfecta. Ahora, ¿de qué va a depender que uno se ubique en, en cada, cada modelo? Eso va a depender de una situación llamada el poder de mercado. ¿Ya? ¿Qué situación? El poder de mercado. ¿Qué es el poder de mercado? El poder de mercado es la capacidad para poder imponer su precio. Ese es el poder de mercado. La capacidad para imponer su precio. ¿Está bien? Entonces, este, puedes decir, no, sí tengo el poder de mercado. O sea, sí tengo la capacidad para poder imponer precio. O decir, no tengo poder de mercado. O sea, no, no tengo la capacidad de imponer precio. ¿Está bien? Entonces comencemos con el primer modelo. El primer modelo se llama la competencia perfecta. En este modelo de competencia perfecta no existe poder de mercado. No hay poder de mercado. Al no haber poder de mercado, ¿quién determina el precio? Profesor García, en competencia perfecta no hay poder de mercado. O sea que no hay un poderoso. Y como no hay un poderoso, eh, ¿cómo se determina el precio? ¿Quién lo hace? Bueno, la respuesta es la siguiente: No hay poder de mercado, pero el precio se va a formular a través de la ley de la oferta y la demanda. ¿Ah? Entonces, ante la pregunta, ¿no? ¿Dónde funciona la ley de la oferta y la demanda? ¿Qué vamos a responder? ¿Ah? Vamos a responder que la ley de la oferta y la demanda va a funcionar en la competencia perfecta. ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? ¿O estoy siendo muy violento con sus neuronas? ¿Ah? ¿Cuántos por ahí ya se han desmayado? ¿Ah? A ver, a todos esos chicos que están escuchando clase en su cama. A ver, miren. A ver, tenemos acá, ¿en qué modelo funciona la ley de la oferta y la demanda? ¿Mm? La ley de la oferta y la demanda funciona en, en, a ver, Teresita, Melisa, en la competencia perfecta. ¿Ah? La ley de la oferta y la demanda funciona en competencia perfecta, exacto. Esta competencia perfecta trabaja con ciertos supuestos. Trabaja con el supuesto de atomicidad del mercado. ¿Qué significa la atomicidad del mercado? La atomicidad del mercado significa la presencia de muchos y pequeños compradores y vendedores. Esa es la atomicidad del mercado. La presencia de muchos y pequeños compradores y vendedores. ¿De acuerdo? Ah. ¿Y cómo es eso? Mira, a ver, vamos a imaginar que solo primer, vamos a imaginar primero que exista solo un vendedor. ¿Ya? Y que la gente que va a comprar va a llevar 100 mil soles en total a comprar. Entonces, este único vendedor se llevaría los 100 mil soles, ¿verdad? Pero obviamente... Cuando se observa que hay plata, la gente se acerca. Porque la gente se acerca cuando hay un interés. ¿Ya? Y eso tenemos que aprenderlo, muchachos. O sea, todo mundo se mueve en base a un interés. Eso ya lo dijo Adam Smith en su Mano Invisible. El mundo económico se mueve en base a un interés personal. Cada uno de nosotros, en busca de maximizar su propio interés, ¿ya? indirectamente genera el bienestar de la colectividad. O sea, todos, todos somos interesados. Todos, el interés es el que nos mueve. ¿Ya? Si usted piensa que la cosa no es así, ucha, chicos. Van a aprender al golpe, ¿ya? Van a aprender al golpe, ¿ya? Nadie hace nada por nada. Yo recuerdo cuando tenía tu edad, eh, me parecía que eso no era así. Pero es falso, todo, todo mundo se mueve en base a su interés, todo mundo. ¿ya? Por eso eh, el famoso dicho, pues, el mono baila con plata. O sea, todos. Son intereses, todo, todo, absolutamente todo es interés. Por ejemplo, el señor transportista sale porque, porque está pensando en nosotros y quiere llevarnos tranquilamente a nuestra casa. No, es un interés, un interés económico. Suena duro, pero así es. Ahorita yo, yo por ejemplo, mira bien, yo estoy aquí en clase porque, porque también tengo un interés, un interés económico. Usted, ¿por qué está en clase? Porque usted también tiene un interés, un interés de aprender, porque usted quiere ingresar a la universidad. Entonces, ¿se da cuenta cómo el interés es lo que nos mueve? ¿Se da cuenta? Ah, pues sí, no, profe, el interés es lo que nos mueve. ¿Ya? Entonces, es así, usted ve incluso, ayer me quedé esta tarde leyendo la ONU, estaba viendo tesis sobre el Consejo de Seguridad. Y ese Consejo de Seguridad pues es, es, es finta nada más, porque en el Consejo de Seguridad hay cinco miembros permanentes, ¿no? Y son prácticamente los que mueven el mundo. Si a ellos no les gusta, dicen, no, ejercen su derecho a veto. ¿Ya? Y cuando hacen sus colaboraciones económicas, también lo hacen con intención. No es que sean unos países buenos y quieran el bienestar del mundo. Tienen un interés oculto. O Se da cuenta, todo, todo, muchachos, es interés. Entonces, regresando a este mercado, ¿no? La atomicidad de mercado, vemos, ¿no? Que hay un solo vendedor y este vendedor se está llevando 100 mil soles. Entonces, hay plata. Hay plata. Entonces, cuando se descubre que hay plata, van a venir otros vendedores. Y va a venir un segundo vendedor. Y ya son dos. Y vamos a imaginar que cada uno se lleva 50.000 soles. Se, se lleva menos. Pero van a venir 10 más y 20 más. Y 30 más vendedores. Y conforme haya más vendedores, el margen de ganancia se va reduciendo. ¿Está bien? Ya cuando haya muchísimos vendedores, ya el mercado se atomizó. Y ya en un mercado atomizado, pues cada uno es minúsculo. ¿Ya? Cada uno es minúsculo. Claro, André. De, de la ONU es cierto, es, es finta. Esa ONU que quiere la paz es mentira. ¿Ya? Hay diferentes tesis que tratan, o sea, debe cambiarse ya esa figura del Consejo de Seguridad, que solamente cinco países son los que deciden, ¿ya? En la tesis dice, se han metido a, a evitar grandes guerras, y al final es mentira, porque a la justa se intervienen en países tercermundistas, en sus guerrillas, ¿no? Y, y, y después, este lo utilizan como excusa, ¿no? Porque en la carta de la ONU indica pues que no pueden haber invasión a otros países. La misma carta de la ONU indica eso, no puede haber invasión a otros países. Y ellos qué hacen invaden, ¿por qué? Porque establecen como causal que puede esa, eso que está pasando entre el país puede ser puede degenerar un peligro hacia el contexto externo. Por ejemplo, cuando generan miedos y hacen que la, lo, la población de ese país quiera salirse. Entonces, cuando esa población quiere emigrar, ahí intervienen. Y dicen, no, porque si estos salen de su país van a generar un daño en el exterior. Y ya lo invadieron militarmente. Lo mismo quisieron hacer con Venezuela. ¿Ya? Pero bueno, nos estamos escapando del tema. ¿Ya? Entonces, la atomicidad del mercado, ¿qué cosa es? La atomicidad del mercado es eso, ¿no? La presencia de muchos y pequeños compradores y vendedores. Ahora, si usted ve un mercado atomizado, pregunto. ¿Alguno de ellos tendrá capacidad de imponer su precio? ¿Ah, ¿Alguno de ellos tendría la capacidad de imponer su precio? No, ¿verdad? Por ejemplo, usted observa el mercado de los cochecitos, ese de mercado. También está atomizado, ¿verdad? Porque hay un montón de vendedores de cochecitos de mercado. Hay bastantes, ¿Sí o no? Entonces, alguno de ellos podría decir, ¿sabes qué? Este cochecito te lo voy a vender a 70 soles. ¿Tú le pagarías? Pero hay algunos que no tienen sangre en la cara y te dicen 70 soles, ¿ah? ¿eh? ¿No? Cuando en el mercado esos cochecitos están menos. ¿Te das cuenta? Ah, perfecto. Entonces, cuando un mercado está atomizado, no tienen capacidad para poder imponerse en el precio. ¿Estamos bien? Ah, ya, profesor. Ahora, el otro supuesto es que el producto es homogéneo. ¿Qué significa el producto homogéneo? Significa eh, igualito. Un producto homogéneo significa igualito, idéntico. ¿Ya? Ah, idéntico, sí, así es. Y cuando el producto es idéntico, el consumidor es indiferente dónde comprar. ¿Por qué es indiferente dónde comprar? Porque todo el mundo tiene lo mismo, pues. Por eso el consumidor resulta siendo indiferente. Después dice: la información es perfecta. La información perfecta significa que se maneja el mismo grado de información. ¿Ya? Ahí está. También en algunos libros aparece como transparencia de mercado. ¿Ya? Información perfecta también se puede llamar transparencia de mercado. Es decir, todos nosotros sabemos quién va a entrar, quién va a salir. ¿Ya? Ah, ya. Y el último, pues, es que no hay barreras, ¿no? No hay barreras a la entrada. Eso significa que cualquiera puede entrar o salir del mercado. Entonces se concluye. En competencia perfecta, ¿verdad? en competencia perfecta, eh, no hay poder de mercado. Ese es uno. No hay poder de mercado. Entonces, ¿el precio cómo se determina? El precio se determina mediante la ley de la oferta y la demanda. Por lo tanto, si el precio se determina por la ley de la oferta y la demanda, los compradores y vendedores lo único que pueden hacer es aceptar el precio que se está dando en el mercado. Por eso es que le llaman pues precios aceptantes. ¿Precios aceptantes por qué? Porque se acepta el precio que se pone en el mercado mediante la ley de la oferta y la demanda. ¿Estamos bien? Ahí está. Bien. Bien muchachos. Vayan leyendo por favor la competencia imperfecta. Bien chicos, ahora ya han leído la competencia imperfecta. En esta competencia imperfecta, ¿sí existe poder de mercado? En este poder de mercado eh, se dice entonces que sí hay capacidad para poder imponer su precio. O sea, vamos a encontrar que existe pues un poderoso que pueda imponerse en su precio y como puede imponerse en el precio decimos pues que es precio ofertante así se le llama precio ofertante es cuando tiene la capacidad de poder imponer su precio ah. así funcionaba claro Así funcionaba. ¿no? Y eso es lo que se vive en el mundo. En el mundo se vive eso. En el mundo se, mide, se vive esa situación donde siempre hemos encontrado un poderoso que tenga la capacidad de poder imponer su precio. ¿Y qué circunstancias generan que tenga la capacidad de poder imponer su precio? Tenemos acá la información asimétrica. Esta es una. La información asimétrica significa que se maneja diferente grado de información. Hay gente que maneja más información que otra. Y los que manejan más información que otra eh, tienen poder, pues no, porque la información te da eso. La información te da poder. Ah, pues sí, no, profe. La información te da poder, y aquellos que manejan más información lo utilizan a su favor, y al utilizarlo a su favor se van a imponer en el mercado. ¿Ya? Otra situación es que el producto es diferenciado. ¿No? El producto es diferenciado. Cuando decimos diferenciado, no estamos hablando pues de diferencias grandes, estamos hablando de diferencias pequeñas. En todo caso, podríamos decir que el producto es parecido. ¿verdad? El producto es parecido. Ah. Por ejemplo, en las academias, el producto es parecido, ¿verdad? No es igualito, obviamente, no es igualito, pero sí es parecido. ¿no? Por ejemplo, acá en Pitágoras, las clases se dan en plataformas Teams. Entonces, estas plataformas tienen una ventaja, ¿no? Que usted puede entrar y usted puede ver ahí descargar su material, ¿no es cierto? Ah, en el Zoom no se puede hacer eso. Tendrías que entrar a otra plataforma. Ah, y también en el Zoom, pues, lo están hackeando, ¿no? Acá en el Team no, ¿no? El, el ingreso es este, más restringido. Ah. Claro, ¿no, profesor? Muy bien. ¿Qué barreras existen para limitar la competencia? ¿Qué barreras existen que limitan la competencia? Una barrera, ¿ya? Ahí, a carga lento el examen. Ah. También es, es la situación de la computadora. Mira, yo estaba haciendo las clases. Bueno, ahorita estoy en la laptop, ¿no? Pero mi laptop es una i3. Y, y yo pensaba que la i3 era una maravilla. Mira cómo estaba yo desactualizado, ¿no? Entonces, porque yo la comparaba con la Pentium 4. Entonces, si la Pentium 4 hacía mi chamba y ahora tengo una i3, entonces la i3 es lo máximo, ¿no? Pero no me había dado cuenta que los programas han avanzado. Entonces, como los programas avanzan, se vuelven más desarrollados, la máquina queda obsoleta. ¿No? Entonces yo tengo una PC, una computadora fija que es una i5, que tampoco es una maravilla, ¿no? Pero es mejor que una i3. Entonces, cuando hago la clase en la i5, en la i5 se hace más rápido. ¿No? Ahora me imagino que si me compro una i7, pues va a correr más. ¿No? Ahí está Diego Alexander, también pues, este, nos, nos, nos apoya y dice, depende de los núcleos y la generación. Ahí está, mira, ve, ahí, ahí está Diego que, que, que está colaborando con el conocimiento, ¿no? Entonces se dan cuenta que, que también este, la máquina es importante, ¿no? Ya, pues ahí hay que conversar con los expertos. ¿no? Ahí Diego pues nos podría ayudar un poquito, ¿no? Bien, sigamos ahí. Ah, mira, ve. Tienes una I5 y el rang hace que se congela. O sea, necesitamos un más potente. Mira, ve. Y, y en general, el Perú todavía no está preparado para una inyección tecnológica, ¿no? Estamos en proceso. ¿Ya? Ahí está. Ah, mira, ve. Hay una diferencia entre una I3 y una I3 Gen1. Gen 10 es. Ah, caramba. Mira, ve, mira, ve. ¿Cuánto estoy aprendiendo también? Bien, entonces acá hay barreras que limitan la competencia, ¿no? Eh, una barrera que limita la competencia, muchachos, es la llamada publicidad, porque la publicidad genera fidelidad a la marca. Por ejemplo, cuando dicen, una marca gaseosa, usted dice Coca-Cola. ¿no? La mayoría va a decir Coca-Cola porque la publicidad que hace Coca-Cola pues es, es grande, ¿no? Otras barreras, pues, son la publicidad, patentes, economía de escala, son barreras. Las economías de escala son grandes barreras porque las economías de escala producen en grandes cantidades al menor costo por unidad. ¿Ya? Grandes cantidades al menor costo por unidad. A ver, datos, datos. Vamos a apresurarnos porque ya va a ser hora de comenzar su examen. Falta siete minutos. ¿Ya? Ahí está. Ahí está Ángel, a ver, vamos a ver qué ha escrito Ángel. Todo depende de cinco factores: el RAM, el procesador, la tarjeta gráfica, el Internet. Ah, muy bien, ¿ah? ¿eh? Claro, ya hoy en día también hay que preocuparse por tener buenas máquinas, ¿ah? ¿eh? A ver, miren estos datos. Ahí está. Si la palabra comenzar en mono. Eo significa uno. ¿Ya? Si la palabra comienza en mono significa uno. Muy bien, Brian. ¿verdad? Si comienza en oligo, Eo significa pocos. O sea, esta primera parte de la palabra nos indica cuántos son. En cambio, la segunda parte de la palabra nos indica quién domina. Entonces, cuando dice, por ejemplo, monopolio, mono es uno y polio es ofertante, vendedor. Un solo ofertante domina el mercado. Pero si dice oligopolio, oligopocos, polio ofertante, pocos ofertantes dominan el mercado. Monoxonio, monoxonio, mono uno, sonio comprador. Un solo comprador domina el mercado. ¿Ah? <laughs> Oligoxonio. Oligoxonio, pocos ofertantes, no, pocos y sonio demandante, ¿no? Pocos demandantes dominan el mercado. ¿Estamos bien? Entonces, así funciona esto. Y se darán cuenta pues que no es difícil. Tomarle lectura, ¿verdad? No es difícil tomarle lectura. Muy bien. A ver. Ustedes saben ya que un monopolio, pues, es un solo vendedor, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón que genera que solamente haya un solo vendedor, un solo ofertante? Las razones son dos. Uno que no tiene sustituto el producto que él vende. ¿ya? Es una razón. O sea, es un monopolio porque es insustituible. ¿ya? Pero hay otra razón. La segunda razón es que es monopolio porque hay barreras que impiden la entrada de nuevos competidores. ¿ya? Entonces, son dos las razones por las cuales se genera un monopolio. Uno, porque el producto que vende es insustituible. Y dos, porque hay barreras que van a limitar la entrada de competidores al mercado. Ah, claro, Teresita. O sea, si, si, si no tiene sustituto, significa que no hay nada que lo reemplace. ¿ya? Ahora, en el oligopolio. El oligopolio es la presencia de varios competidores, ¿no? Eh, perdón, de pocos competidores. Estos pocos competidores, que pueden ser según Paul Samuelson, de 2 a 15. ¿Ya? Paul Samuelson dice, no, los pocos competidores es en promedio de 2 a 15. ¿Ya? Y obviamente que entre ellos existe una interacción. ¿Por qué te digo una interacción? Porque lo que hace uno automáticamente afecta a los demás. Por ejemplo, imaginemos pues que haya cuatro cuatro competidores, ¿verdad? cuatro empresas que compiten entre sí. ¿verdad? Y una de ellas, a través de las estrategias y sus acciones, logra incrementar sus utilidades. Al lograr incrementar sus utilidades, eso va a afectar automáticamente al resto, porque, caramba, pues si una tiene más utilidades, las otras van a ver que sus utilidades se van a reducir. ¿No? Entonces, a eso se llama la interdependencia. Entonces, dentro de un oligopolio existe eso. Hay interdependencia. Ah, ya. Ahora, cuando Paul Samuelson dice que un oligopolio oscila entre 2 a 15, él da pues un valor referencial nada más. O sea, te dice de 2 a 15 para que la gente no se pueda disparar y decir mil, ¿verdad? ¿No es cierto? O sea, puede, puede ser que haya 16, 17, 18, ¿no? Pero no, no podemos este, eh, escaparnos a una cifra pues, de 1000, 2000, ¿no? Ya pocos es un número reducido, ¿no? Y, y Samuelson dicen de 2 a 15 más o menos, ¿verdad? Por ahí pues, puede ser 16, 20, 30, ¿no? Pero siempre reducido. ¿Estamos bien? Ahora, este modelo de oligopolio es peligroso porque. Con, como hay competencia entre ellos, pero son pocos, podría darse el caso que ellos digan, ¿no? ¿Sabe qué? ¿Para qué vamos a competir? ¿Para qué? Mejor hay que hacer acuerdos y nos dividimos el mercado. Si ellos hacen acuerdos, por lo tanto, ya estarían dejando de competir. Ellos formarían lo que se conoce como un cártel. El cártel es un monopolio colusorio. ¿Ya? Eso formarían ellos, un cártel. El cártel. Es prácticamente un oligopolio, pero que ya no compiten. Y como no compiten, ya se forma un cártel. Y en este cártel, ellos se acuerdan cuánto van a producir, a qué precio lo van a vender. ¿Ya? Y eso, obviamente, no es legal. Eso, si se demuestra que existe, se sanciona. ¿Ya? Se sanciona. ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? Bien, chicos. ¿Ya? Hemos llegado al final. Y ahora, pues, ya toca. Dar su examen. ¿Ah? Espero que saquen. Eh